segundo bloque de Autos y Estilo. Alfa Romeo, que siempre fue sinónimo de innovadoras tecnologías y motores de altas prestaciones, ha desarrollado los motores 1.4 turbo gasolina multi-air. La producción de estos motores comenzó a mediados del 2009 y fue aplicada originariamente en el Mito. Este motor, vale recordarlo, ganó los premios Motor del Año y Tecnobest en el 2010. Sin más preámbulos, te invito a ver cómo funciona esta revolucionaria tecnología. Alfa Romeo, que desde siempre es sinónimo de innovadoras tecnologías y motores de altas prestaciones, ha desarrollado los motores 1.4 turbo gasolina multi-air. Los nuevos propulsores representan un importante punto de inflexión respecto al actual escenario de los motores de gasolina, tal y como sucedió en su momento con la tecnología diésel Common Rail, que se estrenó en el Alfa Romeo 156 en 1997. Basta pensar que respecto a un tradicional motor de gasolina de igual cilindrada, los motores multi-air consiguen un incremento de potencia del 10%, una mejora del par del 15% y una sensible reducción del consumo de un 10%, así como de las emisiones de CO2 del 10% y de partículas del 40%. El corazón del multi-air es el nuevo sistema electrohidráulico de gestión de las válvulas que permite reducir el consumo, gracias a un control directo del aire mediante la válvula de admisión del motor, sin utilizar la mariposa y las emisiones contaminantes debido al control de la combustión. Realizado en Thermolic, el nuevo motor multi-air está pensado desde el inicio de su desarrollo para resaltar el selector Alfa DNA, el dispositivo que permite adaptar la personalidad del Alfa Romeo Mito a las exigencias del conductor y a las diversas condiciones de la carretera. Además, por primera vez sobre el Alfa Mito, debuta el sistema Start and Stop, unido a los motores multi-air, que gestiona el apagado temporal del motor y su sucesivo arranque, manteniendo en funcionamiento todos los demás dispositivos del coche destinados al confort de los pasajeros. De esta forma, multi-air representa para los motores a nafta una revolución comparable a la adopción que el sistema electrónico Common Rail de dosificación de combustible significó para el impulsor diésel. Seguridad en la conducción es para todos y para todas. Te invito a disfrutar de esta jornada de instrucción para la prevención de situaciones de riesgo, entre otras enseñanzas, que brindó BMW con la Driving Experience en este día especial dedicado a la mujer. Todos los conocimientos asimilados se ponen a prueba en una carrera final contra reloj, en una competencia de slalom final por tiempos. Hey baby, what's that sound? I'm making a few steps and I'm
Soledad Vargués, conductora del programa Stop and Go y relacionada a los autos hace muchos años. La verdad que la experiencia de hoy de BMW me encantó. Bueno, lo que me pasó acá con BMW fue impresionante porque más allá de que soy fan de los autos, me encanta muchísimo lo que se vive. Mi nombre es Luli Drozdek y acabo de terminar el Driving Experience de BMW. La verdad me encantó, es una experiencia muy, muy, muy gratificante y aprendí a usar muchísimas cosas que antes no sabía, como el ABS. Como la posibilidad de frenar que te permite tener el auto equipado con esa tecnología es... pero terriblemente superior. El auto frena casi la mitad antes que la haría un auto que no lo posee y que me parece un ítem importante para resaltar, porque a la hora de comprar un auto muchas veces es como que tocamos el oído, tiene airbag, tiene ABS y es como cositas que sabemos que tienen pero están ahí y que sinceramente, y como dijo Gustavo, que fue nuestro entrenador en el día de hoy, es más importante o un poco más o casi más importante el ABS que el airbag, porque justamente el airbag funciona una vez que ya hubo un siniestro o que ya hubo una complicación y el ABS lo que logra es evitarlo. Algo que no sabía era la distancia que hay que tener entre el volante y el cuerpo. Se mide por medio de la muñeca, ¿no? Le estiras el brazo, ahí lo medís. Y otra cosa es la distancia que hay que tener entre el techo y el cuerpo también de uno. Se mide por medio de la cabeza y son 4 dedos los que hay que tomar. Así que bueno, regulás el asiento según tu altura, ¿no? Y aprendí muchísimo con el tema del embrague que tenemos a veces las mujeres, este tema del frenado. Me gustó muchísimo la experiencia de estar arriba del auto y poder hacer todas las maniobras sola. Y la idea es poder repetirla. La verdad que la repetiría otra vez, me encantó. La verdad que las expectativas fueron geniales y aprendí mucho con esto de poder vivir y sentir en manera casi instantánea lo que es manejar con o sin ABS, más el tema de tener la calle mojada. Y esta frase que vuelvo a repetir, lo hice también para mi programa, que es el tema de conocer tu auto y no tenerle miedo. Me parece que es fundamental para poder manejar, sobre todo las mujeres, que a veces tenemos como ciertas cosas culturales, o éramos todas mujeres periodistas o relacionadas de alguna forma con los autos. Creo que por una cuestión cultural tenemos más como temor y tenemos esos choquecitos de oh, no sé qué hacer. Y me parece que la seguridad a la hora de manejar marca una gran diferencia en la ciudad. Ahora a un último corte, pero enseguida volvemos con más novedades en Autos y Estilo, el programa exclusivo del segmento Premium. Toda tu vida dijiste sí. ¿Alguna vez probaste decir no? Decí no a lo establecido. Sé único. Citroën DS4. Elegir cobra sentido. Citroën Creative Technology. ¿El ticket? Veníamos surfeando una ola con el auto y se nos voló la billetera con el ticket. ¿No leyeron el manual en la página 36? Pasen.